Bueno, cordial saludo. Vamos a explicarles cómo es la lectura correcta de los tres electrocardiogramas que tenemos en el foro. Lo primero que les quiero explicar es que desafortunadamente muchos no leen bien y empiezan a abrir otros temas, cosa que la mayoría entendió bien. Solo era suficiente los tres electros y sobre estos tres electros tenían que crear su propia lectura, ya que hay un error en muchos, pues. Lo segundo, les quiero contar que no fui muy estricto, o no fui definitivamente estricto con la lectura que hicieron. Valoré más el esfuerzo y por eso casi que a todos les puse el 5. Pero hubo muchos errores en la lectura. Vamos a hacer una lectura de un electrocardiograma, electro por electro. Vamos a empezar con el electro 1. Aquí tenemos el electrocardiograma número 1. Entonces, les voy a repetir. ¿Cómo se hace una lectura de un electrocardiograma? Lo primero, ¿no? Lo primero que se puede preguntar es si los complejos son anchos o son estrechos. Para mirar un complejo ancho o estrecho, usted no tiene que leer derivación por derivación. Usted tiene que leer simplemente el QRS donde sea más ancho, ¿sí? En apariencia, a simple ojo, podemos decir que este QRS está ligeramente ancho. Recuerde que un QRS normalmente debe medir entre 50 y 100 milisegundos, es decir, entre cuadro y medio, pequeño de estos, cuadrito y medio, hasta 2 cuadros o 2 cuadros y medio. Este QRS mide más o menos 2 cuadros y medio, pero bueno, podríamos aceptar que, como la mayoría que colocaron, que el QRS estaba estrecho, o sea que medía más o menos 80 hasta 100 milisegundos. Lo segundo que les decía yo es si el RR es regular o irregular. Creo que todos atinaron y dijeron que el RR, la distancia que hay de una R a otra R es igual. La distancia que hay de acá a acá es la misma que hay de acá a acá, es la misma que hay de acá a acá. Entonces, uno puede decir que definitivamente este RR es regular. Lo tercero, podemos decir si hay ritmo sinusal o no ritmo sinusal. Recuerden que el ritmo sinusal se saca por la presencia de ondas P antes del complejo QRS, la presencia de P antes del QRS. Aquí es lo primero que les quiero empezar a notar, porque lo que ustedes están viendo acá es que la P prácticamente termina donde comienza la R, ¿sí? Mire que la P la termina donde comienza la R. Esto es lo que uno llama un PR corto, un PR que mide 80 milisegundos. Creo que la mayoría atinaron y dijeron bien. Ese QRS, ese, perdón, ese PR es un PR corto y ya de entrada nos está diciendo que posiblemente hay un síndrome de preexcitación. Es decir, hay un asa aberrante que no pasa por el nodo atrioventricular, sino que pasa directo al ventrículo, de la aurícula al ventrículo. Fíjese otra característica de pronto para uno decir los QRS, hay una ligera muesca en la rama ascendente de la onda R. Mire esta muesca acá. ¿Sí? Hagan un acto de fe, una muesca ligera, con esa percepción de QRS, si bien no está ancho, da esa sensación de QRS ancho. Esto es lo que de entrada uno dice, tiene PR corto, y si tiene PR corto es un síndrome de preexcitación, y si tiene onda delta, es un síndrome de preexcitación con onda delta y todo se llama un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este electrocardiograma muy seguramente es de un Wolff-Parkinson-White. ¿Qué más podemos decir? Vamos a mirar la frecuencia cardíaca. Recuerden que les decía que hay varias formas de mirar la frecuencia cardíaca. La primera muy fácil es mirar cuántos cajones grandes hay entre una R y otra R. Si uno mira aquí hay 1, 2, 3, 4, casi 5. Uno puede decir que la frecuencia cardíaca de este paciente divide 300 entre 5 y da 60 por minuto. La otra forma podría ser contar el número de cuadritos pequeños, serían 5, 10, 15, 20, le suma 1 acá 21 y le suma acá 22, 23 y divide 1500 entre ese número de cuadros. Y exactamente vuelve a dar más o menos 60 por minuto, o un poco menos, un poco más. Esa es la otra forma. Recuerde que otra forma de medir la frecuencia cardíaca cuando el RR es irregular
es en 6 segundos, que son 30 cuadros grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y damos 15, o sea, la mitad. Miramos cuántos QRS hay. Hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4. Y lo multiplicamos por cuánto? Por 4 por, más o menos, si fueran 30 segundos, 30 cuadros, perdón, 6 segundos, se multiplica por 10. Pero como lo hacemos en la mitad, lo multiplicamos por 10. Mire que esta frecuencia cardíaca está más baja de 60. Es una frecuencia cardíaca relativamente baja. La otra forma es, mire, busque una R pegada a una línea gruesa y a partir de ahí dice 300, 150, 100, 75. Está más o menos en 64 la frecuencia cardíaca. Este paciente tiene una frecuencia con una tendencia a la bradicardia sinusal. Lo otro que acto seguido sacamos el eje. Recuerden que hay varias formas de sacar el eje cardíaco. Recuerden que esto es el plano frontal D1, D2, D3 de las bipolares del plano frontal y estas son las monopolares del plano frontal, que es ABR, ABL y ABF. Recordemos también que en D1 el electrodo negativo está en el brazo derecho y el electrodo positivo está en el brazo izquierdo. En D2 el electrodo positivo está en el brazo derecho y el electrodo positivo está en el brazo izquierdo, en el pierna izquierda. Y D3 electrodo positivo, brazo izquierdo, hombro izquierdo y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Recuerden que uno puede sacar el eje por varias maneras. Si D1, D2 y D3 es positivo, el que más alto esté de los tres, que en este caso es D2, el eje está ahí. ¿Y en dónde está D2? Recuerde que D2 está en más 60 grados. Entonces, el eje definitivamente está en 60 grados. La otra forma podría ser por la masa isodifásica. Y de acuerdo a la masa isodifásica, el plano frontal busca la perpendicular a ella. Aquí no hay ninguna isodifásica. Entonces, ese método no sirve. O la otra sería graficar D1 contra D3. D1 da más 10 y D3 da más 15. Entonces busca la intersección entre las dos y seguramente ese eje está en 60 grados. Listo. La otra forma es uno decir, si D1 es negativo y D3 es positivo, definitivamente D1 es negativo, o sea, está a la izquierda, perdón, a la derecha, y D3 es positivo, está más 120, el eje está desviado a la derecha. Si D1 es positivo y D3 es negativo, el eje está desviado en la parte superior izquierda. Eso se lo explico mejor en la próxima clase de refuerzo. Después podemos medir entonces, acuérdense, ya tenemos que el RR es regular en general, que el ritmo es sinusal, pero con un PR corto, con un síndrome de preexcitación, que los QRS son ligeramente, o sea, son estrechos, con una tendencia a verse anchos por esa onda delta, que es la muesca en la rama ascendente de la onda R. Lo tercero, que la frecuencia cardíaca está más o menos en 60 y que el eje está en 60 grados. ¿Qué más podemos ver? Vamos a medir el PR, ya dijimos que es de 80 milisegundos. Recuerde que el PR va desde el principio de la P hasta el final de la, hasta el principio del QRS. En este caso, mire que este PR está muy corto, está entre 40 y 80 milisegundos. También podemos medir el QT. ¿Dónde medimos el QT? Donde mejor podamos medirlo. Por ejemplo, desde el principio de la R acá hasta el final de la onda, hasta el final de la onda T, que vendría a ser más o menos acá. Entonces uno dice, de aquí, aquí hay 2, de aquí hay 5, 7, y de aquí hay 2 cuadritos, serían 9. Multiplica 9 por 40 da 360 milisegundos. ¿Cuánto mide el QT? El QT normal mide entre 280, o sea, 7 cuadritos pequeños, y 11 cuadritos, o sea, 440 milisegundos. Digamos que este QT está normal. Después, ¿qué me podemos medir? Vamos a medir el ST y la onda T. Pero para medir el ST y la onda T, el ST y la onda T. El ST y la onda T. Entonces lo medimos por caras. Recuerden que la cara lateral alta es D1 ABL. La cara lateral baja es B5 B6. La cara inferior es D2 D3 ABF. La cara septal es B1 B2. La cara anterior es B2 B2 B3 y B4. La cara anterolateral es desde B1 hasta B6.
y la cara anterior extensa toma hasta de uno incluso. Entonces uno dice que la cara lateral alta está mostrando una onda T invertida o asimétrica. Lo mismo en, en ABL y en B5-B6. Mire que uno puede decir que ese patrón se repite casi en todos. Creo que todos estuvieron acertados al decir que este paciente tenía un trastorno de repolarización con una infradesnivel del punto J, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, que este paciente puede tener una lesión subendocárdica, ¿sí? Con una isquemia subepicárdica, ¿sí? Puede tenerlo, pero estos trastornos de repolarización podrían estar dados por el síndrome de preoxitación que el paciente tiene. En conclusión, uno puede decir que este paciente tiene una frecuencia cardíaca normal con una tendencia a la bradicardia, que este paciente tiene un ritmo sinusal pero con un síndrome de preexcitación, que este paciente tiene un eje normal, que este paciente llama la atención las R muy altas en B1, en B2 sobre todo, como si hubiera un crecimiento de cavidades derechas, que lo puede estar dando ese patrón posible de ese asa aberrante, eso lo van a ver después, y que tiene un trastorno de repolarización difuso, pero más evidente en la cara anterolateral. Como si tuviera esa infradesnivel del ST, que es anormal, como si estuviera haciendo una lesión.